La casa de Papá Cerdito. Papá Cerdito trabaja duro en su estudio. ¿Qué estás haciendo, papi? Construyo una nueva casa. Pero es muy pequeña. ¿Es una casa para duendes y hadas? ¡Oh, no! Este es un modelo. La casa verdadera será más grande. ¡Ah! Y este es un dibujo de lo que hay que construir. Creo que le hace falta algo, papi. ¡Listo! Peppa dibujó un columpio para el jardín de la casa. ¡Perfecto! ¿Quieres visitar mi nueva casa? ¡Sí, por favor! Papá Cerdito lleva a Peppa y a George a ver la casa que está construyendo. ¡Aquí estamos! ¡Pero, papi! ¡Aquí no hay nada! Eso es porque la construcción aún no comienza. ¡Excavadora! Ahí está el señor Toro y sus amigos. El señor Toro ha llegado a construir la nueva casa. ¿No la construyes tu papá? Ya hice la parte más difícil. El señor Toro solo tiene que seguir mis instrucciones. Hola, papá Cerdito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Un estacionamiento? ¿Una piscina? ¿Una estación espacial? Una casa. ¿Puede hacerla exactamente como esta, por favor? Pero más grande. Papá Cerdito quiere una casa. ¿Va a estar hecha de paja o de palos? ¿O de ladrillos, papá Cerdito? Ladrillos, por favor. ¡Buena elección! Y no olvide el columpio. No te preocupes, Peppa. No lo olvidaremos. ¿Puedo ayudar? George también quiere ayudar. Ahora, George, ¿puedes poner un poco de mortero aquí? ¡Eso parece lodo pegajoso! El mortero es un tipo especial de lodo que sirve para pegar los ladrillos. Peppa, ¿quieres poner el primer ladrillo? ¡Sí, por favor! ¡Bien hecho! Yo haré el resto. Hay que poner los ladrillos derechos y nivelados, ¿ves? Línea tras línea. ¡Eso tardará mucho! ¡Sí! ¿Pero va a terminar hoy? ¡Oh, no! No puedes hacer una casa en un día. La terminaremos mañana. Bueno, hasta mañana, señor Toro. ¡Adiós! ¡Adiós! George puso un lodo pegajoso. Y yo puse un ladrillo encima. ¡Rin! Eso suena muy emocionante. Ahora cierren los ojos y a dormir. Ya es de mañana. Peppa y George no pueden esperar a ver la nueva casa. ¡Terminaron! Casi terminaron. Solo hay que inspeccionarla. El señor Conejo es el inspector de construcción. Muy bien. Pero esperen, no está terminada. ¿Eh? ¡Olvidaron el columpio! ¡Mu! ¡No podíamos olvidarlo! ¡Gracias, señor Toro! Ahora está lista para que se muden los nuevos vecinos. ¿Vecinos? Sí, Peppa. Tenemos nuevos vecinos. El señor Lobo y su familia van a mudarse a su nuevo hogar. ¡Oh, mira! ¡Cerditos! ¡Hola! Soy Wendy Lobita. ¡Soy Peppa la Cerdita! Gracias por construir nuestra casa, papá Cerdito. ¿Está hecha de paja? ¿Palos? Está hecha de ladrillos. Veamos qué tan fuerte es. Soplaré, soplaré y sop... ¡qué fuerte! ¿De qué dijo que está hecha la casa, señor Cerdito? De ladrillo, así que ni siquiera lo piense. ¡Oh, un columpio! ¡Esa fue mi idea! ¡Es muy buena! ¡Ahora tú sube! ¿Puedes empujarme? No. Mejor soplaré y soplaré. ¡Un nuevo conejito! Peppa y George juegan con Sucio Oveja y Pedro Pony. Aquí están Rebeca y Richard Conejo. ¡Hola, Rebeca! Tengo un secreto. ¿Qué es? Dime. Mi mamá tiene un bulto en su barriga. ¡Oh! ¿Comió demasiado? No, tiene un bebé conejo adentro. Mamá coneja, ¿de verdad tiene un bebé conejo en su barriga? Sí,
¿Te gustaría escucharlo? Sí, por favor. ¿Puedes escuchar cómo late su corazón? Sí, sí lo escucho. Hace boom, boom, boom. ¡Ay! ¡El bebé se movió! Sí, a veces los bebés dan pataditas. ¡Ney! ¿Cómo lo llamará? No lo sé. ¿Ustedes podrían pensar en un nombre? ¡Claro que sí! Hola, mamá coneja. ¿Quieres una taza de café? No puedo tomar café, pero tengo mucha hambre. ¿Una zanahoria? Estoy cansada de zanahoria. ¿Tienen alguna papa? Sí, sí tenemos. ¿Quizá una papa con jalea? Y queso. Y mermelada de fresa. ¿Una papa con jalea, queso y mermelada de fresa? ¿Qué mezcla tan extraña de comida? Tenemos que pensar un nombre para el bebé. Sí, si el bebé es una niña, la llamaremos Rachel Coneja. ¿O qué les parece Ruth Coneja? ¡Roxana Coneja! ¡Sharon Coneja! No creo que sea posible, Pedro. Sharon Coneja no suena muy bien. Me gusta Rosy. ¡Rosy Coneja! ¡Es perfecto! ¿Pero y si fuera un niño? ¡Ah! Oh. ¿Qué tal? ¡Rufo Conejo! ¡O Raimundo Conejo! ¡Michael Conejo! ¿Michael Conejo? ¡No, señor! ¡Robbie Conejo! ¡Sí! ¡Robbie Conejo! Gracias por las papas con jalea, queso y mermelada de fresa, mamá cerdita. Fue un placer. Ya pensamos en un nombre para el bebé. Rosy si es niña y Robbie si es niño. Son nombres muy hermosos. Es triste que el bebé no pueda tener dos nombres. ¡Oh, mi pancita! Deben ser las cosas extrañas que has estado comiendo. No lo creo, papá conejo. ¡Ya viene el bebé! ¡Claro! ¡Al hospital de inmediato! ¡No entren en pánico! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Buena suerte! ¿Empacaste lo de la lista? ¡Empaqué todo! Almohadas, velas aromáticas, música de yoga y comida para 3 días. ¡No entren en pánico! ¡No entren en pánico! ¿Hay alguien aquí? ¡Vamos a tener un bebé! Hola, hermana. ¿Pero qué haces aquí? Voy a tener un bebé. ¿Ya lo olvidaste? Ah, sí. Será mejor que entres. ¿Puedo pasar también? ¡No! No olvide estacionar bien su auto. No se preocupe. Tener un bebé siempre tarda mucho tiempo. ¡A un lado todo el mundo! ¡Mi hermana va a tener un bebé! Un hervidor y muchas toallas. Esto será suficiente para algunos días. ¡Ay! ¿Dónde pongo todo esto? En el auto. Ya no lo necesitamos. ¿Qué? ¡Papá! ¡Te perdiste de la diversión! ¿En serio? ¿Y fue niño o niña? ¡Ambos! ¡Porque tenemos gemelos! ¡Guau! Al día siguiente, mamá coneja regresa del hospital. ¡Hola! ¿Puedo ver a los gemelos, por favor? ¡Por supuesto, Peppa! ¿Son niños o niñas? ¡Ambos! Son un niño y una niña. Se llaman Rosy y Robbie. Así que usó los dos nombres. ¡Sí! Rosy Coneja y Robbie Conejo. Son los mejores nombres del mundo. Y nosotros los escogimos. La magia de los vegetales. Peppa y su familia van a Ciudad Papa. Ciudad Papa, mamá. Es un parque de diversiones, Peppa, donde la magia de los vegetales nunca termina. Eso suena algo aburrido. Será divertido. Ciudad Papa, allá vamos. Ya llegamos. La familia llega a un campo de papas. ¿Aquí es Ciudad Papa? Aquí debe ser. Y parece que escogimos el mejor día para venir. No hay mucha gente. ¿Estás seguro que es el lugar correcto, papá cerdito? A mí me parece que solo es un sembradío. Disculpe, ¿aquí es Ciudad Papa? No, allá está Ciudad Papa. No es exactamente lo que esperaba. ¡Es fantástico! ¿Cuántos boletos?
dos adultos y dos niños, por favor, señora Coneja. Hay mucha gente, ¿no? ¿Mucha? No, esto es muy poco para Ciudad Papa. ¡Que tengan buen día! Los amigos de Peppa también vinieron a Ciudad Papa. ¡Hola a todos! ¡Hola, Peppa! Y él es el señor Papas en persona. ¡Bienvenidos a Ciudad Papa! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Vean cómo crecen los vegetales! ¡Aprendan cómo estar sanos y en forma! ¡Y viajen por el espacio a bordo del cohete Papa! Peppa y sus amigos van a viajar en el cohete Papa. George quiere viajar en el cohete Papa también. ¿Estás seguro, George? Se ve muy alto. A Papá Cerdito no le gustan las alturas. ¡No! ¡Apresúrate, Papá Cerdito! Oh, no, yo no voy a subir. George es muy pequeño para subir solo. Oh, está bien. Pero que sea rápido. ¡Claro que es muy rápido! George ha cambiado de opinión. ¡Oh, querido George! ¡Ven con mamá! Entonces yo también me bajo. ¡Allá van! ¡Diviértete, Papá Cerdito! Oh, oh, ¡se detuvo! Bueno, me alegro que se terminara. ¡Wii! ¡Esto es fabuloso! ¡Wii! ¡Todos abajo! ¡Fue divertido! ¿O no es así, papá? Sí, muy divertido. ¡Mami! ¿Qué es eso? Ve atrás y pon la cabeza en ese agujero. ¿Y ahora qué pasa? ¡Susy! ¡Eres un tomate! ¡Mira! ¡Soy una zanahoria! ¡Ah, sí! ¡Y yo soy una calabaza! ¡Bienvenidos al Jardín Dinosaurio! ¡Saluden a mis amigos dinosaurios! ¡Y no tengan miedo! ¡Ellos no son reales! ¡Pero son exactamente como se veían cuando caminaban juntos en la Tierra! ¡No es cierto! ¿Qué? El Triceratops vivía en el periodo Cretáceo. El Estegosaurio era Jurásico. ¡Ellos nunca caminaron juntos! ¿Cómo lo sabes? Porque se oyen sabiendo. En fin, ¿quién quiere subir en uno? ¡Yo! ¡Yo! ¿Pero por qué tiene dinosaurios en Ciudad Papa? Porque los dinosaurios comían papas. No. ¿Qué importa? A los niños les gustan los dinosaurios. ¡Dinosaurios! ¡Dinosaurios! ¡Roar! ¡Acérquense! ¡Acérquense! ¡Para el carrusel de los vegetales giradores! ¡Un carrusel girador de vegetales! Me gusta estar en Ciudad Papa, porque te enseña sobre los vegetales y te hace girar y girar. ¡Sombras! Es un hermoso día. Peppa, George y Rebeca Coneja están jugando al cerdito en medio. ¡Atrápala, Peppa! ¡Atrápala, Rebeca! George es el cerdito en medio. ¡Oh! George quiere atrapar la sombra de la pelota. ¡Ay, George! ¡Esa no es la pelota! ¡Esa es solo la sombra! ¡Mira! Cuando la pelota se mueve, su sombra se mueve también. Tú también tienes sombra, George. George quiere alejarse de su sombra. No puedes alejarte de tu sombra. Tienes que correr de tu sombra. Peppa trata de correr lejos de su sombra. ¡Ay! ¡Sigue ahí! ¡Hola a todos! ¡Hola, Susy! Tratamos de correr de nuestra sombra. ¡Imposible! ¡Nadie puede correr de su sombra! Oh. ¡Tienes que usar un monopatín! ¡Wii! Susy trata de escapar en monopatín de su sombra. ¿Lo ven? ¡Pero tu sombra sigue ahí! ¡Oh! ¡Hola a todos! Él es el señor elefante con Emilia y Edmund. ¡Hola! Tratamos de alejarnos de nuestra sombra. No pueden alejarse de su sombra. ¡Lo sé! ¡No
somos lo bastante rápidas. No, Susie, no tiene que ver con lo rápido que corras. ¿Lo ves? Mi sombra sigue debajo de mí. ¡Corra más rápido! Aunque corra más rápido, mi sombra sigue conmigo. Papi, tu sombra es muy grande. Te hace ir muy lento. No es eso, Emilia. Tu sombra siempre está contigo. ¿Por qué? Cuando algo se pone en el camino del sol, hace una sombra así. ¡Oh! Tengo la sombra más grande porque soy más grande. Y George y yo tenemos una sombra más pequeña porque somos los más pequeños. ¡Qué listo, Edmond! Porque soy un sabiendo. ¿De quién es esa sombra? Es la sombra más grande que hay. Debe ser de un gigante. No es un gigante, Susie. A esa sombra la hace una nube. ¡Guau! ¿Y qué tipo de nube es esa? Es una gran nube. Se llama estratocúmulo. Sí, así es. Edmond Elefante es un sabiondo. ¡Miren! ¡Nuestra sombra se hace más larga! Eso es porque el sol está bajando cada vez más. Casi es de noche. ¡Mi sombra se ha ido! Así es, Emilia. Cuando se pone el sol, las sombras se van. ¡Peppa! ¡George! ¡A dormir! ¡Muy bien, papá! ¡Adiós a todos! ¡Adiós! Es hora de dormir. Estoy un poco triste de que se haya ido mi sombra. No estés triste, Peppa. La luz eléctrica también hace sombras. Y podemos hacer títeres de sombra. Mamá Cerdita usa sus manos para hacer títeres de sombra. ¡Es un pájaro! Escucha cómo canta. Pío, pío, soy un pajarito. Mi turno. Peppa hizo una araña. Me llamo Señor Patas Flacas. ¡Uy, qué miedo! George hace un títere de sombra. ¿Qué es eso, George? ¡Dinosaurio! ¡Grrr! George hizo un dinosaurio. ¡Eso da mucho miedo! Muy bien, George. Es hora de apagar las luces. Buenas noches, Peppa. Buenas noches, George. Buenas noches, sombras. Buenas noches, sombras. Hay que compartir. Peppa y George juegan en su habitación. Dinosaurio. George, quédate de tu lado de la habitación. Ese es tu lado y este es mi lado. No cruces la línea invisible. ¡Correo! Hola, señor Zebra. Hola, papá Cerdito. Tengo unas cartas para usted. ¿Hay algo para mí y George? Me temo que no. Todas son para mamá y para mí. Ah. También hay un paquete. Tal vez es esa caja de concreto reforzado que ordené. ¡Mira cuántas estampillas tiene! Es porque viene de muy, muy, muy lejos. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! La etiqueta dice que es para Peppa y George. ¡Yupi! ¡Mira, mami! ¡Un paquete para George y para mí! Oh. También hay una carta. Queridos Peppa y George, este es un regalo para que compartan. Los quiere su tía Dottie. La tía Dottie vive muy lejos, en otro país. ¡Oh! ¿Qué es el regalo? ¡Tiene ruedas! ¡Carro! No es un carro, George. Tiene patas. Es una mesa. ¡Y tiene cola! ¡Oh! Las mesas no tienen cola. También tiene una asa. ¿Y qué podrá ser? ¡Y hay otra cosa en la caja! ¡Es un caballito de juguete! ¡Lo llamaré Pies Ligeros! ¡Caballito! ¡Pies Ligeros! ¡Caballito! ¡Dije que Pies Ligeros! ¡Caballito!
Recuerden, niños, la tía Dottie dijo que enviaba el regalo para los dos. Tienen que compartir. Compartir es divertido. ¿Puedo jugar primero con pies ligeros? Dejemos que George empiece. Es el más pequeño. ¡Caballito, caballito! A George le gusta jugar con caballito. George, se llama pies ligeros, no caballito. Ahora es el turno de Peppa. Soy la princesa Peppa, con mi caballo mágico, pies ligeros. A Peppa le gusta jugar con pies ligeros. ¡Ups! Quizá debas jugar con el caballito afuera, Peppa. ¡Sí, mami! Está un poco inclinado. Quizá deban jugar al fondo de la colina. Y la forma más rápida de bajar es... ¡deslizándose! ¿Estás seguro, papi? No vayas a estrellarte como siempre. ¡Oh, oh! Yo sé lo que hago, Peppa. ¡Soy un adulto! ¡Hija! ¿Cómo vas a detenerte, papi? ¡No lo sé! ¿Dónde están los frenos? ¡Qué listo, papá! ¡Usaste el estanque para detenerte! Oigan, ¿qué fue ese ruido? ¿De cuál ruido hablas? Papá cerdito, ¿no sientes que tienes un pato en la cabeza? Sí. Bueno, me caí en el estanque. ¡Caballito, caballito! George también quiere montar el caballito. ¡Arre, arre! George no puede avanzar en el caballito. Si tan solo alguien fuerte y grande estuviera por aquí para empujar a George. Yo soy fuerte y grande. ¿Puedo empujar a George? Esa es una buena idea, Peppa. ¡Caballito, caballito! ¡George! ¡Se llama pies ligeros! ¡Caballito! ¡Pies ligeros! ¡Caballito! ¡Ya sé! Como el regalo es para los dos, lo llamaremos Caballito Pies Ligeros. A Peppa y a George les encanta jugar con Caballito Pies Ligeros. El parque de dinosaurios. Hoy es el cumpleaños de Freddy Zorro. Y todos los niños van en una gran aventura. ¿A dónde vamos por tu cumpleaños, Freddy? No lo sé. ¡Pero no puedo esperar a llegar! ¡Ya llegamos! ¡Bienvenidos al parque de dinosaurios del Abuelo Conejo! ¡Oh! ¡Dinosaurio! A George le encantan los dinosaurios. ¿Pero en serio hay dinosaurios aquí? No, solo son de mentiras. ¡Fiu! Los dinosaurios murieron hace 65 millones de años. Edmund sabe mucho de dinosaurios. Es un sabiondo. Pero tenemos algo mejor que dinosaurios de verdad. Tenemos dinosaurios cantantes. Somos los dinosaurios y somos muy feroces. Somos los dinosaurios y escúchanos rugir. Son muy pequeños. Sí. ¿No se supone que los dinosaurios son grandes? Claro que sí. Tenemos un dinosaurio grande, uno enorme. ¿Quieren conocerlo? ¡Sí, por favor! Estas son sus pisadas. Solo tenemos que seguirlas. ¡Wow! Estas pisadas se ven muy reales. ¿Estás seguro que no hay ningún dinosaurio vivo, Abuelo Conejo? Muy seguro, Papá Cerdito. ¡Todos suban sobre las rocas! ¡Por el puente! ¡Por la caverna! ¡Oh, las pisadas se detienen aquí! ¡Miren! ¡Hay unos escalones verdes! ¡Es una resbaladilla! ¡Dinosaurio! ¡Sí! ¡Es mi enorme, gigantesco tobogán de dinosaurio!
¡Oh! ¡Oh! ¡Eso es un gran dinosaurio! ¡Es un brontosaurio! De hecho, el nombre correcto es... apatosaurio. Tú eres un poco sabiondo, ¿verdad? Sí. Bien, mis exploradores. ¿Listos para la siguiente parte de la aventura? ¡Sí, amigo! Tenemos que encontrar un huevo. ¿Un huevo? Pero los huevos son pequeños. Puede estar en cualquier lugar. ¡Déjamelo a mí! A los zorros nos encanta buscar huevos. Freddy Zorro tiene un gran sentido del olfato. ¡Guau! ¡Qué huevo! ¡Vaya, que es enorme! ¿Por qué es tan grande el huevo? Es un huevo de dinosaurio. ¿Es de verdad? No, es mejor que real. Es de mentiras. Pero miren esto. ¡Es tu cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Freddy! El huevo de dinosaurio tiene un pastel de cumpleaños dentro. No es un pastel de mentiras, ¿verdad, abuelo conejo? No, el pastel es muy real y está muy sabroso. ¿Quién quiere un poco? ¡Yo! ¡Yo! Primero el festejado. Aquí tienes, Freddy. ¡Feliz cumpleaños, Freddy! Es hora de un baile y una canción. ¡Todos, síganme! Grandes Pop, sos de dinosaurio. Grandes Pop, sos de dinosaurio. Paso, paso, paso. Ruge, ruge, ruge. Para un gran dinosaurio, parece. Este es el mejor cumpleaños que he tenido. Es un hermoso día soleado. Peppa y sus amigos están en el jardín de la escuela. Niños, hoy vendrá alguien especial a enseñarnos baloncesto. ¡Oh! ¡Hola! ¡Papi! Aún no es hora de ir a casa. Y además, hoy vendrá un maestro especial. Soy yo, el entrenador. Un maestro de baloncesto se llama entrenador. ¡Oh! Peppa, llámame entrenador. Está bien, papá entrenador. ¿Alguno de ustedes sabe cómo jugar baloncesto? ¡No! Es divertido. Tienes que correr, botar el balón y lanzarlo por el aro. ¡Wow! ¡Es facilísimo! No es tan fácil como parece. Para jugar baloncesto, tienes que entrenar muy duro y estar en forma. ¿Usted está en forma, papá entrenador? Sí, estoy en súper forma. Pero, papá entrenador, tienes una gran barriga. Mi barriga es puro músculo. Primero, les enseñaré cómo llevar el balón de aquí para allá. Yo puedo hacer eso. No, Dani. No puedes usar los pies. Eso es fútbol. A Dani Perro le gusta el fútbol. En el baloncesto, botas el balón con tus manos. Así. ¿Quién quiere tratar? ¡Yo, yo, yo! Susy Oveja bota el balón con mucho cuidado. Bien hecho, Susy. Ahora inténtenlo todos. Todos aprenden cómo botar el balón. Ahora les enseñaré a robar. ¿Qué es robar, entrenador? Robar es tratar de quitarle el balón al jugador contrario. Así. Trata de quitarme el balón, George. George es muy bueno robando el balón. Ahora lanza el balón por el aro. Necesitas un poco más de entrenamiento, George. Hagamos un juego de práctica. Divídanse en dos equipos. ¡Niños contra niñas! Las niñas están en un equipo. Los niños están en el otro. ¡No es justo! Tenemos pequeños en nuestro equipo. No se preocupen. Aún así, los niños ganarán. ¡Sí! ¡Somos un super equipo! Emilia Elefante es buena para alcanzar muy alto con su trompa. ¡Emilia está usando su trompa! ¡Eso no es justo! ¡Sí!
¡Silencio, Peppa! ¡Ella está de nuestro lado! Entonces, eso sí es justo. ¡No es justo! ¡Queremos a Emily en nuestro equipo! ¡No! ¡Está en nuestro equipo! ¡Dejen de discutir! ¡Todos pueden estar en el mismo equipo! ¡Está bien! ¡Los niños son un equipo grande! ¡Ah! ¿Pero contra quién jugaremos? Bueno... ¡Hola! Los padres llegaron para llevar a los niños a casa. ¡Ya sé! ¡Podemos jugar contra los grandes! ¡Pero son más grandes que nosotros! ¡Ah! ¿Pero a ustedes les enseñó baloncesto el papá entrenador? ¡Sí! ¡Juguemos contra ellos! ¡Somos el equipo de los niños! ¡Sí! ¡Y somos el equipo de los grandes! ¡Muy bien! Yo soy bueno en el cricket. Sí, pero esto es baloncesto. Debes lanzar el balón por el aro. Pero solo puedes usar tus manos. O tu trompa. Pero no tus pies. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! El señor elefante tiene el balón. Se lo roba George. Se lo pasa a Zoe la cebra. Zoe se lo pasa a Richard conejo. Richard se lo pasa a Peppa y lo lanza por el aro. ¡Los niños ganaron! ¡Hurra! ¡Gracias al papá entrenador! ¡El día de los países! Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Están disfrazados con trajes de diferentes países. Hoy es el Día Internacional en el que celebraremos a todos los países del mundo. ¡Hurra! Peppa está vestida de Francia. ¡Soy Francia! George es Rusia. Pedro es Estados Unidos. ¡Yeeha! Zoe es Japón. ¡Konnichiwa! Susie es Holanda. ¡Hello! ¡Eso es sol en holandés! Señora Gacela, ¿qué hacen todos los países en el mundo? Cantan juntos la canción de la armonía. ¡Hurra! A mí me gusta cantar. A mí también. ¿Todos recuerdan la letra? ¡Sí, señora Gacela! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Precioso! Y después vamos a cantar para las mamás y los papás. Es hora del recreo. ¡Diviértanse y sean amables unos con otros! Todos los países juegan en el patio. El Reino Unido está en el tobogán. ¡Wii! Francia y Suiza en los columpios. Alemania juega avioncito. ¡Uno, dos, tres! Estados Unidos, Rusia, España y Grecia están en el arenero. ¡Voy a hacer un castillo de arena! ¡Yija! Aquí están Holanda y Japón. Ya es nuestro turno en el arenero, niños. ¿Por qué? Porque ya tuvieron su turno. Pueden jugar en el tobogán. Pero queremos jugar aquí. ¡Ay, no! No hay espacio en el arenero para más de 4 países. ¿Qué sucede? Es nuestro turno en el arenero. Pero nosotros llegamos primero. Susie no está siendo amable. George fue el que empezó. ¡Deja a George en paz! ¡Es muy pequeño! ¡Alto, alto, alto! A ver, ¿por qué es todo este escándalo? ¡Nay! ¡Ellos están tratando de sacarnos del arenero! ¡No es cierto! ¡Claro que sí! ¡George empezó! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! ¡Los países del mundo no están siendo amables unos con otros! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¿Y ese ruido? ¡Ay, no! ¡Los países están peleando! ¡Ustedes no pueden jugar en el arenero! ¡Sí, sí podemos! ¡No es justo! ¡No, no! ¡No es justo! ¡Ya dejen de pelear! Susie, tú siempre les dices a todos qué hacer. ¡No, eso no es cierto! ¡Niños, niños! ¿Qué está pasando? Estados Unidos, Rusia, España y Grecia no comparten el arenero. Holanda es muy mandona. Tú
¿Así es como se comportan los países del mundo? ¿Así no? ¡Claro que no! ¡Lo seguimos, señora Gacela! ¡Hola! Llegaron todos los padres. ¿Cómo va el Día Internacional? Nada mal. ¡Excelente! ¡Maravilloso! Y ahora les cantaremos la canción de la armonía. ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía en todo el mundo! ¡Paz y armonía! ¡Wow! Esa fue una fantástica demostración de unión. A Pepa y sus amigos les encanta cantar juntos en armonía. A todos los países del mundo les encanta cantar en armonía. ¡Pedro el vaquero! Es un hermoso día soleado. Pedro tiene una nueva tienda de juguete. Aquí están Pepa, Dani Perro, Sucio Oveja y Wendy Lobo. ¡Hola, Pedro! ¡Hola, compañeros! ¡Bienvenidos al campamento vaquero! ¡Yija! ¡Es una tienda! Es un campamento vaquero, donde los vaqueros duermen de noche. ¿Vas a dormir aquí toda la noche? No. Eso a mí me da mucho miedo. Pero podemos imaginar que es de noche. ¡Pero no es de noche! Solo imagina que el sol es la luna. ¡Está bien! Pedro, ¿también podemos ser vaqueros? Sí. ¡Pueden ser mis compañeros! ¿No tiene hambre mi vaquero? ¡Claro que sí, mamá! Los vaqueros también tienen mamá. ¿Ustedes vaqueros y vaqueras quieren algo de comer? ¡Sí, por favor, mamá! ¿Los vaqueros siempre acampan junto a la cocina de su mamá? No, tienen que imaginar que la casa no está ahí. ¡Este es el viejo oeste! ¿Qué es eso? El viejo oeste es la tierra donde viven los vaqueros. ¿Qué es lo que hacen los vaqueros? Cuentan historias, cantan canciones y comen judías. ¡Judías con pan para todos! ¡Hurra! A los vaqueros les encantan las judías con pan. A todos les encantan las judías con pan. ¿Quién quiere oír una canción de vaqueros? ¿Conoces una verdadera canción de vaqueros? Sí, yo la inventé y la letra dice así. Soy un vaquero y como judías con el pan, con el pen, con el pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. Judías con pan, judías con pen, judías con pan, pen, pin. Contemos una historia en la tienda. Les contaré una historia. ¡Pero que sea de miedo! Era una noche húmeda y airosa en el viejo oeste. Y los animales salvajes buscaban comida. ¿Buscaban comida de noche? Algunos animales comen de noche, Susie. ¡Animales salvajes! ¡Grrr! Y el valiente vaquero Pedro estaba solo en su tienda. Pero no podía dormir porque había algo fuera de su tienda. ¿Era un animal salvaje? ¿Qué es eso? ¡Es un animal salvaje! ¡Ah! ¡Ah! Es un pajarillo que vino a ver la tienda de Pedro. Creo que era un águila. Las águilas viven en el oeste. ¿Todo está bien? ¡Sí, mami! ¿Casi es hora de ir a casa? Pero aún no hemos imaginado que vamos a dormir. ¡Todos vuelvan a la tienda! ¡Buenas noches, compañeros! ¡Buenas noches, vaquero Pedro! Me alegra que no haya animales salvajes allá afuera. ¡Animales salvajes! ¡Sí! ¡Es mi papá! ¡Arru! El señor Lobo ha venido a llevar a Wendy Lobo a casa. Todos los padres llegaron a recoger a sus hijos. ¡Adiós, vaquero Pedro! ¡Adiós a todos! ¿Ya
vienes, Pedro? Primero quiero imaginar que duermo un poco más. ¿Está bien? ¡Mamá! ¿Ya puedo entrar? Sí, mi valiente vaquero. Incluso a los valientes vaqueros les gusta dormir en casa a veces. Buenas noches, Pedro. Buenas noches, ma... Un día lluvioso. Está lloviendo. Pepe y George tienen que quedarse adentro. No me gustan los días lluviosos. A mí me gustan los días lluviosos porque se hacen charcos de lodo para saltar. ¿Podemos saltar en charcos de lodo ahora? Peppa, tenemos que esperar hasta que pare de llover. ¿Cuándo va a parar de llover? Escuchemos el reporte del clima. Este es el reporte del clima. Lloverá todo el día. ¡Ya sé! Podemos jugar el juego del día lluvioso. ¿Cuál es el juego del día lluvioso? Les mostraré. Si tomo este patito de hule y lo escondo donde puedas verlo, ¿crees que puedas encontrarlo? ¡Papá! ¡Sí podemos verlo! ¡No está escondido! Mira esto. Voy a poner el patito aquí, ahora. Dime dónde está. ¡Ahí! ¡Exactamente! ¡Eso es muy fácil, papi! No siempre será tan fácil, Peppa. ¿Quién quiere empezar? Como es un juego muy fácil, ¡que empiece George! Bueno, esperen aquí. Papá Cerdito pone el patito de hule donde George pueda encontrarlo. El patito está en tu habitación. George está buscando el patito de hule. Pero le cuesta trabajo encontrarlo. Oh. George, puedes verlo. Solo busca con los ojos. George usa sus ojos para buscar el patito de hule. ¿Estás muy caliente? ¿Frío? ¡Caliente otra vez! George encontró el patito de hule. ¡Hurra! Yo lo vi de inmediato. Este juego es muy fácil. Muy bien. Es el turno de Peppa. Y yo lo esconderé esta vez. Mamá Cerdita va a poner el patito de hule en un lugar donde Peppa lo pueda encontrar. Yo lo veré de inmediato. ¡Lista! El patito de hule está en un lugar de la cocina. Ya vine a encontrarte, patito de hule. Ya sé dónde estás. Estás en el lavabo. El patito de hule no está en el lavabo. Ya sé. Estás debajo de la mesa. El patito de hule no está bajo la mesa. Denme una pista, por favor. Está en un lugar con algo que también es amarillo. Algo amarillo que está en la cocina. ¡Bananas! ¡Aquí estás! Peppa encontró el patito de hule. Estaba en el tazón de frutas. ¡Hurra! ¡Bien hecho! ¡Quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Bien, esta vez los dos pueden buscar al patito. Papá Cerdito está poniendo el patito de hule en un lugar donde Peppa y George puedan encontrarlo. ¡Listo! ¡Estoy en la sala de estar! ¿Está en el sofá? ¡No! ¿Está en la televisión? ¡No! ¡No está en ningún lado! ¿Quieres una pista? Está en algo muy grande y muy listo. Y muy apuesto. ¡Papi! ¡Está en tu cabeza! ¡Es el mejor escondite de la historia! ¡Ya no está lloviendo! ¿Por qué no vamos afuera? ¡Pero quiero jugar el juego del día lluvioso otra vez! Creo que te gustará este juego del día lluvioso mucho más. ¿Cuál es el juego? ¡Dame una pista! Tenemos que encontrar un charco de lodo. ¡Lo encontré! ¿Ese es el juego? Este juego no se trata de encontrar, Peppa. ¿Qué se hace con un charco de lodo? Se brinca y se brinca. Se brinca y se brinca en los charcos de lodo. Me gustan los juegos de días lluviosos. Sobre todo en los que brincas y brincas y brincas en los charcos de lodo. ¡Vamos a saltar! Es un hermoso día soleado.
El señor y la señora canguro han venido de visita. ¿Hola? Buen día, señor cerdito. Nos conocimos en el aeropuerto, ¿lo recuerda? Fue hace algún tiempo. Dijo que podíamos visitarlo cuando quisiéramos. ¿Eso dije? Sí. Desde la última vez que nos vimos, tuvimos a Kylie y a Joey. ¡Saluden, niños! ¡Hola! Soy Kylie Canguro. Soy Pepa Cerdita. Y él es mi hermanito George. Él es mi hermano menor, Joey. Joey vive en la bolsa de mamá canguro. Esto de viajar da mucha sed. ¿Quieren algo de beber? Sí, por favor. Limonada. Mi favorita. Eso es muy amable. Tengan, siéntense. ¿Tienen hambre? Yo siempre tengo hambre. No se preocupen, haré el almuerzo. El señor canguro va a cocinar el almuerzo en el asador. ¿Alguien quiere mazorca de maíz? Gracias. Deberíamos hacerlo en nuestra casa. Un momento. Esta es nuestra casa. ¡Vamos, Kylie! ¡Vamos a jugar en el jardín! ¡Podemos jugar a mi juego favorito! ¡Saltar y saltar en los charcos de lodo! ¡A mí también me gusta saltar! Primero hay que encontrar un charco. ¡Ah! ¡Parece que no hay charcos de lodo! La tierra está muy seca para que haya charcos de lodo. ¡Ojalá que lloviera! Espero que no llueva. Nos encanta la lluvia. No llueve mucho en nuestra casa. Bueno, si quieren que llueva en este país, hagan un asado. ¡Oh! Aún así podemos saltar. George es muy bueno saltando, pero yo soy la mejor. Mira esto. Así es como se hace. Ahora tú hazlo, Kylie. Bueno. Los canguros pueden saltar muy alto. ¡Guau! Aquí está Rebeca Conejo. Hola, Rebeca. Te presento a mi amiga Kylie. Hola, Kylie. ¿A qué están jugando? Estamos saltando. Los conejos son los mejores saltando. ¡Mira esto! Bien hecho, Rebeca. Pero no eres tan buena como mi amiga Kylie. ¡Vamos! ¡Haz un salto! No quiero presumir. Hazlo, Kylie. Bueno. ¡Qué alto! Kylie Canguro es la mejor saltando. Aquí está Pedro Pony. ¡Hola a todos! Hey. ¡Hola, Pedro! Ella es mi amiga Kylie Canguro. Es mi amiga. ¡Puedes saltar más alto que nadie! ¡Nadie puede saltar más alto que yo! ¡Ni mi saltador super especial! ¡Muéstrale, Kylie! Pero yo digo que Pedro lo hizo muy bien. ¡Hazlo! Bueno. ¡Wow! Kylie Canguro es la mejor saltando. Yo puedo saltar más alto, pero estoy un poco cansado. ¡Ah! ¡Cielos! ¿Qué fue eso? ¡Está lloviendo! Como dije, si quieren que llueva, hagan un asado. Me temo que tendremos que entrar a la casa. ¿Qué? ¿Y perdernos de la lluvia? El señor canguro tiene una pequeña sombrilla para cubrir a todos de la lluvia. ¡La comida está lista! ¿Quién tiene hambre? ¡Yo! ¡Yo! Oh. ¡Qué sabroso! A Pepa le gusta la mazorca de maíz. A todos les gusta la mazorca de maíz. ¡Miren! ¡Dejó de llover! La lluvia hace que todo sea verde y fresco. Y mojado. ¡Y lodoso! Así es como saltas en charcos de lodo. ¡Guau! ¡Se ve divertido! Soy la mejor saltando, pero mi amiga Pepa es la mejor de todos saltando en charcos de lodo. ¡Las llaves! Pepa y su familia salieron a dar un lindo paseo en las montañas. Es hora de ir a casa. ¡Vamos al auto! Gracias por visitar el mirador de la montaña. ¡Vuelvan pronto! ¡Llaves! ¡Llaves! No, George. No puedes jugar con las llaves del carro. Las puedes perder. Pero tú estás jugando con las llaves, papi. Pero soy un adulto. No voy a perderlas. ¡Ay, no! Papá Cerdito tiró las llaves por el drenaje. ¡Oh!
Bien. Vamos a casa. Eso puede ser complicado. ¿Por qué? Papi soltó las llaves por el drenaje. ¡Ay, papá cerdito! No te preocupes. Sacaré las llaves del drenaje con una rama. ¡Hurra! El drenaje debe ser más profundo de lo que pensé. La rama no es bastante larga para alcanzar las llaves. Lo que necesitamos es una caña de pescar. Así podemos agarrar las llaves con el gancho. Quizá la señorita Conejo venda cañas de pescar. ¿Vende cañas de pescar? ¡Claro! ¡Por supuesto! Y no sé para qué. Porque no hay peces en las montañas. No pescaremos peces. Pescaremos llaves. Mi papá soltó las llaves por el drenaje. ¡Ay! Nunca las recuperarán. Aquí el drenaje es muy profundo. ¿Para qué es el drenaje? Un drenaje se lleva el agua de la lluvia al mar. La caña de pescar no es bastante larga para alcanzar las llaves. ¡Santo cielo! ¿Qué tan profundo es el drenaje? Podemos saber qué tan profundo es si soltamos una piedra. Buena idea, señorita Conejo. Podemos contar cuánto tarda una piedra en llegar al fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es muy profundo. Se lo dije. ¿Ahora qué podemos hacer? Es el señor Toro y sus amigos. ¡Excavadora, grúa! A George le gustan las excavadoras y las grúas. ¡Hola a todos! ¡Hola, señor Toro! Bienvenidos al Mirador de la Montaña. ¿Vinieron hoy aquí a trabajar? ¡No! Es nuestro día libre, así que vinimos a disfrutar de la montaña. Puede ver por kilómetros, jefe. Sí, es muy bonito. Señor Toro, ¿nos presta su grúa un minuto? ¿Para qué? Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡No digan más! ¡La sacaré de inmediato! ¡Señor rinoceronte, la grúa, por favor! ¡A un lado! ¡Baja la cadena! ¡Qué suerte que el señor Toro viniera hoy también! Sí, finalmente tendremos nuestras llaves. ¡No llega más lejos, jefe! El señor Toro es el jefe. ¿Ya encontró las llaves? ¡No! ¡La cadena no es tan larga! ¿Y ahora qué haremos? ¡Sencillo! ¡Pues cavaremos la montaña! ¡Hurra! El señor Toro está cavando en el mirador. ¡Alto! ¿Qué pasa? Vinimos a ver el mirador. Hay una excavación ahora. No tardaremos. Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Son las llaves! ¡Las tenemos! ¡Hurra! ¡Aquí tienen! Gracias, señor Toro. ¡No fue nada! ¿En dónde quedó el mirador? El mirador ahora es un enorme agujero. Ahora es una caverna. Bienvenidos al mirador de la caverna de la montaña. Y todo gracias a mi papi. Y al señor Toro. ¡Sí! ¡Soy bueno cavando agujeros! Al señor Toro le gusta cavar agujeros. A todos les gusta cavar agujeros. La mascota ganadora. Peppa y sus amigos están en el grupo de juegos. Niños, mañana tendremos una competencia de mascotas. Traigan a sus mascotas y la mejor mascota ganará un premio. Yo voy a traer a mi pez dorado. Y yo traeré a mi insecto palo. Yo traeré a mi gecko. Yo voy a traer a mi mono. No es una mascota de verdad. Es un muñeco. No es un muñeco. ¡Es mono! Creo que le gustas, Dani. Zoe puede traer a mono si ella quiere. ¡Es hora de ir a casa! No olviden a sus mascotas para la competencia de mañana. Es la noche antes de la competencia de mascotas. Peppa y Susie están preparando a su pez dorado. ¡Come bien, Goldie! Mañana te espero un gran día. ¡Voy a pulir tu pecera! ¡Qué lindo! Pedro está hablando con el insecto rama. Un insecto palo es un insecto que parece rama.
Mañana vendrás conmigo al grupo de juegos. Ellos decidirán quién es la mejor mascota. ¡Y serás tú! Edmund Elefante está hablando con su lagartija. ¡Mírame! ¡Ahora hazlo tú! Zoe Zebra habla con su mono. ¿Estás emocionado por la competencia, mono? Recuerda que debes ser bueno. No seas un mono travieso. Es el día de la competencia de mascotas. Señora Gacela, ¿quién va a decidir cuál será la mejor mascota? La doctora Hamster. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Oh, qué lindas mascotas tienen! ¡Qué pececito tan feliz! ¿Cómo se llama? ¡Es Goldie! ¡Usted ya la conoce! ¡Tiene una pecera muy brillante! ¿Qué le gusta hacer a Goldie? A ella le gusta nadar y hacer así. ¡Maravilloso! ¿Y quién es él? ¡Él es mi insecto palo! ¿Cómo se llama? ¡Steven! ¿Y él qué hace? ¡Parece un palo! ¡Maravilloso! ¡Oh! ¿Qué tipo de animal es este? Es una lagartija. ¿Y tiene nombre? Hemidactylus frenatus. Edmund Elefante es un sabiondo. ¡Ah! ¿Y qué es lo que hace? ¡Esto! ¡Oh! ¿Quién sigue? ¡Mono! ¿Y se supone que debe estar de cabeza? Sí, está dormido. ¡Oh, ya veo! Pues es muy lindo. Yo también traje mi mascota, Titus la tortuga. Le gusta subir a árboles y... ¿Y quién es el ganador? ¡Sí! ¿Quién ganó el premio? ¡Oh! El premio es para... ¡Titus la tortuga! La doctora Hamster escogió a su propia mascota para ganar el premio. ¡Eso no es justo! ¡Es su mascota! ¡Ay, no! Este es el premio para la mejor tortuga. El premio para el mejor pez es para... ¡Goldie el pez! ¡Hurra! El premio para la mejor lagartija es para... ¡La lagartija! ¡Hurra! El premio para la mascota que parece más un palo es para... ¡Steven! ¡Hurra! El premio para el mejor mono... ¡Doctora Hamster! ¡No es un mono de verdad! ¡Solo es un juguete! El premio para el mejor mono de juguete es para... ¡Mono! ¡Hurra! Pero, doctora Hamster, ¿cuál es la mejor mascota de todas? Todas son mascotas felices y saludables. Son muy lindas. ¡Tanto ruido! La familia de Peppa fue a dormir a casa de su prima Chloe. ¡Hola a todos! ¡Hola! ¡Hola! Deben estar cansados después del largo viaje. Sí. Ay, creo que deberíamos dormir temprano. Bien, voy a acostar al bebé Alexander. Esta es la habitación del bebé Alexander. A Alexander le gusta el ruido. Lo hace dormir. Nos gusta el ruido en esta familia. Somos una familia ruidosa. Peppa, George, se quedarán en mi habitación hoy. ¡Oh, qué bien! Peppa y George están emocionados de dormir en la habitación de su prima Chloe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Todos están acostados y dormidos en la cama. El bebé Alexander se despertó. Peppa y George se despertaron. ¿Qué es ese ruido? ¡Es la aspiradora! ¿Por qué están aspirando de noche? ¡No los molestamos, ¿verdad? ¿Qué? ¡Oh, no! Descubrimos que el ruido es la mejor forma de dormir a Alexander. Le gusta el ruido. ¡Somos una familia ruidosa!
todos ya están en su cama, dormidos. El bebé Alexander se despertó. ¿Por qué la tía cerdita toca la trompeta? ¡Para que Alexander se duerma! ¡Entre más ruido, mejor! Disculpe, ¿no hay una forma que no sea con ruido? ¡Descubrimos que el ruido es la mejor forma! Cuando George era bebé, lo poníamos en su cochecito y lo paseábamos por la casa. Y eso siempre lo hacía dormir. ¡Qué extraño! ¿Sin ruidos? ¿En serio? Así es. ¿Cuántas vueltas le dábamos a la casa, mamá cerdito? ¿Tres veces? 50 veces. Papá cerdito pasea al bebé Alexander 50 veces alrededor de la casa. Bien. El bebé Alexander está dormido. ¿Me pueden dejar entrar? Voy a apagar la alarma. Volveré a encender la alarma. Peppa, ¿qué haces despierta? No puedo dormir, papi. ¡Hay mucho ruido! Bueno, Peppa, regresemos a la cama. Bien, ¿en qué habitación estás? ¡Espera, papi! ¡Esa es la habitación del bebé Alexander! Ah. La luz despertó al bebé Alexander. ¡No hay problema! ¡Aquí traigo la aspiradora! ¡Y yo traigo la trompeta! ¡Alto! ¡Alto! Recuerdo una forma bastante silenciosa en que dormíamos a George. ¡Oh, sí! ¡Lo llevábamos a pasear en el auto! ¡Encenderé el auto! ¡No olvides la alarma! ¡Papá cerdito encendió la alarma! El ruido despertó a todo el vecindario. La señora conejo llegó en su helicóptero. ¡Todo está bien allá abajo! ¡Escuché la alarma! ¡Todo bien! ¡Gracias! ¡Muy bien! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Todo ese ruido puso a dormir al bebé Alexander! Una vez más, ya está dormido. Todo gracias a mi ruidoso papi. ¡Bien hecho, papá cerdito! ¡Deberían venir con más frecuencia! ¡Pide un deseo! El abuelo cerdito le muestra a Peppa y a George su jardín. Aquí están mis coles, brócoli y coles de Bruselas. Las papas, zanahorias y remolachas viven aquí. Y por allá está la fruta. ¿Y qué es eso, abuelo? Eso, Peppa, es una hierba. ¿Qué es una hierba? Una hierba es una planta traviesa que crece en un lugar donde no debería. Sácala y ponla en este cubo. No hay lugar para hierbas en mi pequeño jardín. El abuelo cerdito está muy orgulloso de su jardín. Quizás hay espacio para sembrar un poco de fruta por aquí. ¿En medio de mis zanahorias? No, Peppa. Las frutillas van con las frutas. Todo tiene su lugar. ¿No es verdad, abuela cerdita? Sí, abuelo. ¿Podemos encontrarle un lugar a esto? No. ¿Qué es eso, abuela? Es un gnomo de plástico, Peppa. Y va a vivir en nuestro jardín. No, no es cierto. No hay espacio. Hay mucho espacio. ¿Qué tal aquí? No puedo tener a esa cosa fea viéndome todo el día. Peppa, George, ¿creen que mi gnomo es feo? No, abuelita. Yo creo que es muy lindo. Ya ves, abuelo, te ganamos. El gnomo se queda. ¡Ah! Y aquí vienen los demás. ¿Qué? El señor Toro le trae al señor gnomo muchos nuevos amigos. ¡Yupi! Pero los jardines son para las plantas, no para el plástico. ¡Oh! ¿Dónde quieren los gnomos? No queremos gnomos. Gracias. ¡Oh! ¡Adiós! No seas malo, abuelo cerdito. Esos son los gnomos de la abuela cerdita. ¡Ay! Parece que sí queremos gnomos después de todo. ¡De acuerdo! ¡Aquí tiene! ¡Son muy lindos!
¡También está esto! ¡Adiós! Gracias, señor Toro. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Qué es esto? ¿Un gnomo gigante? No, abuelo. Es un pozo. ¿Qué es un pozo? Un pozo, Pepa, es un agujero muy profundo que tiene agua. Y resulta que sí necesito agua para mi jardín, así que un pozo sería muy útil. Pero esto no parece ser un pozo. Está hecho de plástico y no tiene agujero. ¡Es hermoso! Un pozo sin agua no tiene sentido. Es un pozo de los deseos. Lanzas una moneda dentro y pides un deseo. ¿Puedo pedir un deseo, abuela? ¡Claro, Pepa! Toma una moneda. Deseo, deseo, deseo. ¡Oh, no! No nos digas tu deseo. Bueno. ¡Terminé! Muy bien. Abuela, ¿los deseos siempre se cumplen? Sí. ¡Ah, qué bien! Pero es hora de que el abuelo los lleve. ¡Adiós, abuela! ¡Adiós! ¡Adiós, mis pequeños! Abuelo, eres muy afortunado por tener un pozo de los deseos. ¿Eso crees, Pepa? Sí. Puedes desear cosas cuando tú quieras. Y los deseos siempre se cumplen porque la abuela lo dijo. Sí. ¿Te gustaría saber cuál fue mi deseo, abuelo? ¿Cuál fue tu deseo, Pepa? Mi deseo fue tener un pozo de los deseos y gnomos en mi jardín. Oh, bueno. Creo que eso es posible. Pepe y George llegaron a casa. ¡Mami! ¡Papi! Hoy pedí un deseo y se volvió realidad. ¿En serio? ¿Qué pediste, Pepa? Muchos gnomos y un pozo de los deseos para nuestro jardín. ¡Oh! Abuelo Cerdito, creo que ya no tenemos espacio. ¡Tonterías! Tienen mucho espacio. Sí. Eso supongo. A Pepa y a George les gustan los gnomos y los pozos de los deseos. A todos les gustan los gnomos y los pozos de los deseos. El tren del abuelo Cerdito. El abuelo Cerdito lleva a Pepa y a George a dar un paseo en su trenecito Gertrudis. ¡Me encanta Gertrudis el tren! Y lo bueno es que Gertrudis tiene ruedas de goma, así que no viaja sobre las vías del tren. ¡Podemos ir a donde queramos! El tren del abuelo hace chu, 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 chu. El tren del abuelo hace chu, 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 todo el día. La señorita Conejo lleva a los adultos a trabajar en su gran tren. Buenos días, abuelo Cerdito. ¿Estás paseando en tu tren de juguete? Gertrudis no es un juguete. Es una locomotora en miniatura. Ah, está bien. ¡Adiós! ¡Más rápido, abuelo Cerdito! ¡No puedo! Es lo más rápido que puede ir Gertrudis. El tren grande va muy rápido. ¡Ay, no! El tren grande se averió. ¿Qué sucede? ¡Tenemos que ir a trabajar! Hola, señorita Conejo. ¿Tiene usted problemas con su tren? No es gracioso, abuelo Cerdito. Mis pasajeros tienen que ir a trabajar. Tiene que conseguir un tren que no llegue a averiarse, como Gertrudis. Esa es una buena idea. ¡Sal de ahí! ¿Qué? Tomaré prestado tu tren. ¡Cambio de tren! ¿Pero qué es lo que voy a hacer? Puedes quedarte aquí y reparar mi tren. Bueno, me gusta reparar cosas. ¡Qué divertido! ¡Un tren de juguete! Gertrudis no es un tren de juguete, es una locomotora en miniatura. ¡Claro! ¡Todos a bordo del tren de juguete! ¿No puede ir más rápido? No, Gertrudis es un tren lento. La señora Vaca espera el tren en la próxima estación. ¿Pero qué le pasó al tren grande? ¿Se encogió? ¡No! ¡Es un tren de juguete! Gertrudis no es un tren de juguete. Es una locomotora en miniatura. ¡Vámonos! Al abuelo Cerdito le encanta reparar cosas. ¡Cuántas partes y piezas interesantes! ¡Ay, no! ¡Un embotellamiento!
Gertrudis puede viajar por el césped. ¡Por supuesto! ¡Adiós a todos! La señorita Conejo toma un atajo. Por el estanque de patos. ¡Hola, patos! Por la colina. ¡Vamos, Gertrudis! ¡Tú puedes! Y a la próxima estación. ¡Hola! Oh, ¿dónde está el tren grande? El tren grande se averió. Hoy vamos en el tren de juguete del abuelo cerdito. ¡Gertrudis no es un tren de juguete! ¡Es una locomotora en miniatura! Siguiente parada, la última estación. Esto va aquí y esto va allá. El abuelo cerdito ha reparado el tren. ¡Quedó como nuevo! ¡Última parada! Ahora pueden ir a hacer sus cosas importantes. ¡Espera! Nos tomó tanto tiempo llegar aquí que es hora de ir a casa. Entonces vamos de regreso. Pero si vamos en Gertrudis, nos tomará mucho tiempo llegar a casa. ¡Hola a todos! ¡Reparé el gran tren! ¡Excelente, abuelo cerdito! ¡Cambio de tren! ¡Vámonos! ¡Esperen! ¿Y qué hay de Gertrudis? ¡No podemos dejarla! ¡Sí, Gertrudis! No se preocupen. También podemos llevarnos el tren de juguete. ¡Gertrudis no es un juguete! ¡Lo sabemos! ¡Es una locomotora en miniatura! ¡Gertrudis es la mejor locomotora de todo el mundo! ¡El jardín de Peppa y George! Papá Cerdito está sentado en su lugar favorito. ¡Ah! ¡Qué día tan perfecto para no hacer nada! A Papá Cerdito le encanta no hacer nada. ¿Cómo podría ser esto mejor? ¡Ah, ya sé! ¡Una taza de té! Papá Cerdito vino a ver a Peppa y a George. ¡Llegó el abuelo Cerdito! ¡Abuelito! ¡Hola, Peppa y George! Van a tener su propio jardín de flores. ¡Un jardín para George y para mí! Traje conmigo un paquete de semillas para cada uno. Ahora necesitamos un lugar soleado para plantar sus semillas. Aquí está. Abuelo Cerdito cava en el jardín de Peppa y George. ¡Oh! ¡Ah! ¡Té para los trabajadores! Gracias, Papá Cerdito. ¿Qué sucede? ¡Hacemos un jardín de flores! ¿Necesitamos un jardín de flores? ¡Sí! Pero ahí es donde pongo mi silla. Hay cosas más importantes que las sillas, Papá Cerdito. Pero yo siempre leo mi periódico ahí. ¿Sabes qué, papi? Hay cosas más importantes que los periódicos. Sí, como las flores. ¡Mira, papi! Peppa tiene muchas semillas de flores. George solo tiene una semilla de flor. Oh. Pero es una gran semilla. ¿Puedes traernos un poco de agua, Papá Cerdito? Está bien. Las semillas necesitan agua para crecer porque les da mucha sed. Unos pajaritos han venido a ver. No dejes que los pájaros se coman las semillas, Peppa. ¡Shu, shu! ¡Váyanse, pajaritos! Aquí hay agua. ¡Papá espantó a los pájaros! ¡Oh! ¡Papá Cerdito parece un espantapájaros! ¡Peppa! ¡George! ¡Es hora del baño! ¡Ay! ¿Pero si los pajaritos regresan? No te preocupes, Peppa. Me aseguraré de que los pájaros no se coman las semillas. ¡Gracias, papi! ¡Buena suerte, Papá Cerdito! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! Ah, ¡esto es lindo! ¡Papi! ¡Tienes que ser el espantapájaros! ¿Qué? ¡Oh! ¡Shu! ¡Shu! ¡Pájaros malos! Ahora quédate ahí hasta que los pájaros se duerman. Oh, está bien, Peppa. Los pájaros se han ido a acostar. Papá Cerdito ya puede entrar. Es de mañana. George, vamos a ver nuestro jardín de flores. ¡Oh, plantas bebés! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Sus plantas empezaron a crecer! ¡Muy pronto tendrán flores!
Un caracol ha venido a ver. ¡Oh, cielos! ¡Los caracoles comen plantas! Abuelo Cerdito, ¿puedes llevarte a Bárbara a tu jardín? Está bien. Me encargaré de Bárbara. Ya ha pasado una semana. ¡Peppa! ¡George! ¡Vengan a ver! ¡Mis flores! ¡Son tan lindas! ¡Y miren la planta de George! ¡Guau! ¡Es un tallo! ¡Y sube hasta un castillo gigante en el cielo! ¡No, Peppa! ¡Pero sube muy alto! ¡La flor de George es más grande que nuestra casa! ¡Oh! ¡George plantó un girasol! ¡Bien hecho, George! ¡Me encanta nuestro jardín de flores! ¡Ahora vamos a hacer un jardín de vegetales! ¡Pero ahí es donde pongo mi silla! ¡Hay cosas más importantes que las sillas! ¿Sabías, papi? Como los tomates, las zanahorias y las papas. A mí me gustan las papas. A papá Cerdito le gustan las papas. A todos les gustan las papas. Cuento para dormir. Es la hora de dormir. Papá Cerdito les lee a Peppa y a George un cuento para dormir. Así que el príncipe, la princesa, el periquito y la rana vivieron felices para siempre. El fin. El cuento ha puesto a dormir a Peppa y a George. Buenas noches, mis cerditos. George está despierto. ¡Dinosaurio! ¡George, cerdito travieso! ¡Vuelve a dormir! George no tiene sueño. ¡George! ¡La noche es para dormir, no para jugar! ¡Shh! Si quieres, te puedo contar un cuento para dormir. Había una vez un pequeño cerdito que se llamaba Georgie Cerdito. Y salió en busca de fortuna. De pronto, llegó a un bosque. ¿Te está gustando el cuento, George? En lo profundo del bosque había una casita. Y dentro de la casa había un tazón de avena. Georgie Cerdito tenía mucha hambre y se comió la avena. ¡Yum, yum, yum! Pero cuando se la terminó, el bebé oso entró y dijo: ¡Oye! ¿Te comiste mi avena mágica? Georgie dijo: ¡Sí! Y el bebé oso dijo: ¡Era avena mágica! ¡Su magia te hará crecer muy grande! Y entonces Georgie Cerdito empezó a crecer. Creció y creció y creció tanto que era más alto que los árboles en el bosque. ¡Fin! ¿Ya tienes sueño, George? No. ¿Ni siquiera un poquito? No. Bueno, seguiré contándote el cuento. El bebé oso le dijo que había una caja llena de tesoros al final del mundo. Pero está muy lejos para mí porque soy muy pequeño. Y Georgie dijo: yo te llevaré hasta allá. Así que Georgie Cerdito caminó hasta el fin del mundo. Caminó y caminó y caminó. ¿Ya tienes sueño, George? No. Caminó por bosques y montañas y por océanos. ¿Y ya tienes sueño? No. Siguió caminando hasta el fin del mundo y encontró una caja llena de tesoros. Y a un gran dragón. Sí. Un enorme dragón verde con alas pequeñas y que escupía fuego. ¡Rar! Por suerte, era un dragón muy amigable. Y les dijo: les regalo el tesoro. Pero luego, Georgie Cerdito empezó a encogerse. Se encogió y se encogió y se encogió. Hasta que fue el mismo Georgie Cerdito que era antes.
¿Cómo regresaremos ahora? Dijo el bebé oso. Yo puedo llevarlos volando, dijo el dragón. Así que George y Cerdito y el bebé oso subieron a la espalda del dragón y salieron volando de regreso a su casita en el bosque. Y luego es el fin. George se durmió. Peppa se durmió. Peppa, ¿qué haces fuera de la cama? La noche es para dormir, no para jugar. Buenas noches, mis cerditos. Dulces sueños. Peppa y George están en sus camas bien dormidos. El nuevo dinosaurio de George. George está jugando con su juguete favorito, el señor dinosaurio. A George le encanta jugar con el señor dinosaurio. El señor dinosaurio está hecho de plástico. Es casi imposible romperlo. ¡Dinosaurio! A George le encanta jugar con el señor dinosaurio en la bañera. En la noche, George se lleva al señor dinosaurio a la cama. ¡Dinosaurio! ¡George! ¡El señor dinosaurio está roto! ¡El señor dinosaurio ya no tiene cola! ¡Pobre George! Has tenido al señor dinosaurio mucho tiempo. Me sorprende que haya durado tanto tiempo. Quizás es hora de comprar un nuevo dinosaurio, George. ¡Sí! ¡Podemos ir a la tienda del señor zorro mañana! Esta es la tienda del señor zorro. La tienda del señor zorro tiene de todo. Estoy segura que encontrarás un nuevo dinosaurio aquí, George. ¡Dinosaurio! George no quiere un nuevo dinosaurio. Mira, George, un gran dinosaurio. ¡Ah! ¡Dinosaurio! ¡Buenos días! ¿Puedo ayudarlos? Queremos el dinosaurio de la ventana, por favor. ¡Claro! Buena elección. Él es Dino Rugido. Ruge, camina y canta una canción de dinosaurio. Dino Rugido, escuchen mi Dino Rugido. ¡Guau! ¡Dino Rugido! Nos lo llevamos. George juega con Dino Rugido en el jardín. No juegues así con Dino Rugido, George. Tiene partes móviles y se puede romper. George no puede jugar con Dino Rugido en el jardín. George quiere jugar con Dino Rugido en el baño. George, si mojas a Dino Rugido, no va a funcionar. George no puede jugar con Dino Rugido en el baño. Es de noche. George se lleva a Dino Rugido a la cama. ¡George! Dino Rugido, me escuchen despertó. Mi Dino Rugido. Quizá Dino Rugido deba dormir Dino Rugido, en otra parte. Escuchen mi Dino Rugido. George no puede llevarse a Dino Rugido a la cama. ¡Ya amaneció! ¿Por qué se ve tan triste George? Es porque George no puede jugar. En el jardín, en la bañera, ni en la cama. No importa, George. Dino Rugido aún ruge. Dino Rugido, escuche. Oh. Creo que se le acabaron las baterías, papá Cerdito. ¿Tan pronto? ¿Cuántas baterías tiene? ¡Cientos y miles! Dino Rugido necesita muchas baterías para poder rugir. ¡Ah! ¿Qué es esto? ¿Una trompeta? ¡No funciona! ¡Dinosaurio! No es una trompeta, Peppa. Encontraste la cola del señor dinosaurio. ¡Ah! Oh. Ahora, papá Cerdito puede arreglarlo. Lo intentaré. Quizás sea muy difícil de arreglar. ¡Oh! Papá Cerdito arregló al señor dinosaurio. ¡Hurra! ¡Oh! ¡Oh!
Soy un experto arreglando estas cosas. A George le encanta el señor dinosaurio. ¡Dinosaurio! ¡Grrr! ¡Dinosaurio, dinosaurio! ¡Hola, señor dinosaurio! El señor dinosaurio es el juguete favorito de George en todo el mundo. ¡Telarañas! Papá Cerdito trabaja muy duro en el estudio. Papá Cerdito, este estudio es un completo desastre. No está tan mal. Hay muchas telarañas, papi. Me encantan las telarañas. Le dan estilo a la habitación. Si hay telarañas, hay arañas. Y no me gustan las arañas. A mí sí. Las arañas atrapan moscas y las moscas son horribles. Bueno, siempre y cuando no vea por aquí una araña. ¡Oh! ¡Es una araña! ¡Hola, señor Patas Flacas! ¡Oh! ¿A dónde se fue? ¡Encuéntrenla! ¡No la quiero en mi casa! Todos buscan al señor Patas Flacas. El señor Patas Flacas no está en el archivero. Oh. El señor Patas Flacas no está bajo la silla. El señor Patas Flacas no está en la mesa. Me pregunto dónde está el señor Patas Flacas. Parece que mamá ya lo encontró. No tengas miedo, mami. ¡Ay! ¡Desháganse de ella! Bien. Llevaremos al señor Patas Flacas al jardín. Ahora el señor Patas Flacas tiene todo el jardín para jugar. ¡Adiós, señor Patas Flacas! Empezó a llover. El señor Patas Flacas corre de nuevo a la casa. Quizá no le guste la lluvia. Está subiendo por el desagüe. Witchy Witch Araña tejió su telaraña. Vino la lluvia y se la llevó. El sol salió y la lluvia se secó. Y Witchy Witch Araña de nuevo la tejió. No quiero que el señor Patas Flacas entre en la casa, papá Cerdito. Llevemos al señor Patas Flacas más lejos de la casa. Eso es. Un lindo árbol para vivir. ¿Qué está haciendo? Hace una telaraña, Peppa. Las arañas viven en telarañas para atrapar moscas. ¡Oh! ¡Trabaja mucho! Sí. Hacer telarañas es mucho trabajo. Por eso nunca debes romper una. Si lo haces, la araña tiene que hacerlo otra vez. ¡Sí, papá! ¡Hasta pronto, señor Patas Flacas! Es hora de dormir. Me gustó ver al señor Patas Flacas hacer su telaraña. Y mañana hará otra telaraña. ¿En serio? Sí. El señor Patas Flacas hace una telaraña todos los días. ¿En dónde estará la nueva telaraña, papi? No lo sé. Lo sabremos mañana. Buenas noches. Buenas noches. Ya amaneció. Papá Cerdito se prepara para ir a trabajar. No quiero llegar tarde. Tengo una reunión importante en la oficina. Papi, trabajas muy duro. Sí, así es. Pero no tanto como el señor Patas Flacas. Adiós a todos. Nos vemos en la noche. Espera, papi. ¿Qué pasa? Hoy no puedes conducir el auto. ¿Por qué no? Mira. El señor Patas Flacas hizo una telaraña que une a la casa con el auto. Papi, dijiste que nunca, nunca debo romper una telaraña. ¿En serio? Sí, papá Cerdito. Si mueves el auto, romperás la telaraña. ¿Pero cómo llegaré al trabajo? No te preocupes, papi. Yo te puedo prestar mi bicicleta. Aquí tienes. Gracias, Peppa. Papá Cerdito va sobre la bicicleta de Peppa. ¡Que tengas buen viaje al trabajo! ¡Claro, Peppa! ¡Adiós! ¡Adiós! Papá Cerdito trabaja muy duro. Pero el señor Patas Flacas trabaja más duro aún. ¡El espectáculo de Navidad! ¡Es Navidad! ¡Ja,
Peppa y su grupo de juegos van al teatro a ver el espectáculo de Navidad del señor Papas. ¡Ya llegamos! Miren, aquí está la familia vegetal de Navidad. ¡El señor Papas! ¡La señora Zanahoria! ¡Dulce Arándano! ¡Y la pequeña Col! Aquí están sus boletos. Busquen el asiento con su número. ¡Ese es mi asiento! ¡El número 5! ¡6! ¡7! ¡8! ¡9! ¡10! ¡Rápido, niños! ¡El espectáculo está por comenzar! Señora Gacela, debo ir al sanitario. ¡Ay, Pedro! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Gracias! ¡Rápido, Pedro! Nunca antes había venido al teatro. Es emocionante, ¿no? ¡Lo siento! ¡Gracias! ¡Shh! Niños, ya guarden silencio. ¿Qué es esa música? ¡Ya va a comenzar! ¡Oh! ¡Disculpen todos! No es el comienzo del espectáculo. Es el teléfono de la señora Gacela. ¡Guau! ¿De quién es ese teléfono? ¡Ahora sí va a comenzar el espectáculo! ¡Bienvenidos al espectáculo de Navidad del señor Papas! ¡Donde la magia de los vegetales nunca termina! ¡Oh! ¡Hola, niños! ¡Soy el señor Papas! ¡Ella es la señora Zanahoria! ¡Él es Dulce Arándano! ¡Y aquí está su vegetal favorito navideño! ¡La pequeña Col! ¿A dónde fue la pequeña Col? ¿Pequeña Col? ¿Dónde estás? ¡Está perdida! ¡Oh! ¿Nos ayudan a encontrarla, niños y niñas? ¡Sí! Si lo ven, niños y niñas, griten. ¡Ahí está pequeña Col! ¡Ahí está pequeña Col! ¡Eso es! Cuando la vean, griten así. ¡Ahí está! ¡Detrás de ustedes! ¿Dónde? ¡Ahí! ¡Detrás de ustedes! ¡No la veo! No son muy buenos buscando, ¿verdad? Aquí estás, pequeña coltraviesa. Soy la mágica hada zanahoria. ¡Miren, niños! ¡Puedo volar! Hay una cuerda que la sostiene. ¡Puedo concederles un deseo! ¿Qué es lo que desean? Desearía tener un árbol de Navidad. Tus deseos son órdenes. ¡Oh! Ahora podemos cantar la canción de Navidad. ¿Quieren escucharla, niños y niñas? ¡Sí! Col de Bruselas en el árbol de Navidad. Escalopes de papa y arándanos. Es una Navidad especial con nuestros amigos. La magia vegetal nunca terminará. Así se acaba. Adiós, niños. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Eso fue muy rápido! ¡Esperen! ¡Tenemos otra sorpresa! ¡Una persona muy importante vino a verlos a todos! ¡Ho, ho, ho! ¿Adivinan quién es? ¡Ho, ho, ho! ¡Es la reina! ¡Es Santa Claus! ¡Hurra! ¡Hola, niños! ¿Se han portado bien? ¡Sí! ¿Se han lavado los dientes? ¡Sí! ¿Han limpiado sus habitaciones? ¡Oh! ¡Qué bueno! ¡Ho, ho, ho! ¡Feliz Navidad! Ahora cantemos nuestra canción de Navidad. ¡Sí! ¡Veterinaria al rescate! Peppa llevó a Goldie el pez al veterinario para una revisión. Tienes un pez feliz y saludable, además de lindo. Gracias, doctora Hamster. ¿Hola? Hola, doctora Hamster. Habla el señor Elefante. El señor Elefante y su familia fueron a caminar a las montañas. Encontramos un lagarto enfermo. Es un gecónido. Edmund sabe todo al respecto de los lagartos. Es un sabiondo. Iré para allá. ¡Oh! ¿Podemos ir también? Por
¡Por supuesto! ¡Vamos! ¿Iremos en ambulancia, doctora? No, las montañas están muy lejos. Iremos en mi avión. ¡Oh! ¡Avión! ¡Bien! A George le encantan los aviones. ¡Todos a bordo! ¡Arriba y adelante! No sabía que usted tuviera un avión, doctora Hamster. ¡Ay, sí! Soy la veterinaria voladora. ¡Ay, qué bueno! Llegó la veterinaria. ¡A un lado! ¡Llegó la veterinaria! ¿Dónde está el lagarto enfermo? Aquí está. ¡Ay, pobre pequeñín! ¿Qué es lo que le pasa al lagarto? Parece que está de cabeza. Solo lo voltearé y listo. La doctora Hamster ha curado al lagarto. ¡Hurra! ¡Oh! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¡Hola! Habla el abuelo cerdito. El abuelo cerdito está navegando en su bote. Es Lucas. Es un loro enfermo. ¡Ay! ¡Loro enfermo! ¡Voy para allá! ¡Mira, Lucas! ¡La veterinaria voladora! ¿Dónde vamos a aterrizar? Este es un hidroavión, Peppa. Podemos aterrizar en el agua. ¡Guau! ¡Hola! ¡Peppa! ¡George! ¡Hola, abuelo! Venimos a curar al loro Lucas. ¿Cuánto tiempo lleva enfermo? Desde que empezamos el viaje. ¡Ajá! Ya sé qué le pasa a Lucas. Está sufriendo náuseas. Lleve a Lucas a tierra firme. Y entre más pronto, mejor. ¡Ahí hay una isla! ¡Eso es! ¿Te sientes mejor? ¡Lucas se siente mejor! ¡Hurra! Lucas ya no es un loro enfermo. ¡Oh! Tengo otra emergencia. ¿Hola? ¿Hola? Habla papá cerdito. Papá Cerdito está en su oficina. Hay unos patitos sobre nuestro techo. Voy de inmediato. Qué bueno que está aquí. ¡A un lado! La doctora Hamster está aquí. La señora Pata puso sus huevos en nuestro techo. Y ahora ya nacieron los patitos. ¿Quién sabe graznar como pato? ¡Yo! ¡Yo soy muy buena graznando! Peppa, empieza a graznar y así los patitos te seguirán. ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Llévalos al estanque, por favor, Peppa. ¡Está bien! ¡Soy mamá pato! ¡Cuac, cuac, cuac! ¡Cuac, cuac, cuac! Los patitos regresaron con su mamá y su papá. ¡Todo gracias a mí! ¿Hola? ¿Es otra emergencia, doctora? Sí, es el señor Hamster. Se me hizo tarde para el té. ¡Adiós! ¡Adiós, doctora Hamster! ¡Gracias! Fue un placer. Otro día de trabajo para la veterinaria voladora. ¡El capitán! Peppa y sus amigos juegan en la casa de Danny Perro. ¡Soy el capitán del barco, navegando por el océano! ¡Nosotros somos piratas! ¡Rayos y centellas! ¡Es el correo! Llegó el cartero, el señor Zebra. ¡Hola, mamá perro! Tengo una postal para usted. Gracias, señor Zebra. Adiós. ¿De quién es esa postal, mami? Es del Capitán Perro. ¡Papá! Terminó su viaje en barco alrededor del mundo y viene a casa. ¡Qué emocionante! Me pregunto cuándo regresará. ¡Ahoy, señor Zebra! ¡Hola, Capitán Perro! ¡Hola! ¡Papi! ¡Dani! ¡Papi! ¡Dani! ¡Papi! El Capitán Perro llegó a casa desde el mar. ¡Mi Capitán Perro! ¡Mamá Perro! ¡Qué
querida mía. ¿Y cuánto tiempo estarás en casa, papi? ¡Para siempre! He decidido que mis días de viajar terminaron. He viajado por el mundo e hice una fortuna. Y luego la perdí. ¡Y la volví a ganar! ¡Hurra! ¡Ah! Me encanta viajar, pero hay algo que extraño mucho cuando no estoy. ¿Qué, papá? ¡A mi familia, por supuesto! ¡Así que colgaré mi sombrero de capitán para siempre! Déjenme contarles sobre mis viajes. Me fui por un año y un día, navegando por el mundo. ¿Por todo el mundo? Sí. ¿Qué hizo hasta abajo? ¿Te caíste? No, me agarré muy bien. ¡Guau! ¡Qué gran aventura! ¡Lo fue! Y traje regalos para todos. ¡Regalos! Aquí hay un tambor para Dani de una jungla muy lejana. ¡Gracias, papá! ¡Muy bien, Dani! ¡Puedo pegarle más fuerte! ¡Creo que eso es suficiente por ahora! ¡Y para todos tus amigos, caracolas de una isla desierta! Si se las ponen en el oído, pueden escuchar el mar. Sí, oigo la orilla del mar. Y para mi querida mamá perro, un cofre de joyas doradas. ¡Qué lindo! ¿Esto me será muy útil? ¡Ah, qué bueno es estar en casa! Es muy temprano y el capitán perro ya se despertó. ¿Papá? ¿Qué estás haciendo? ¡Revisando el viento, Dani! ¿Por qué? Los navegantes siempre revisan el viento antes de zarpar. Pero, papá, ya no eres un navegante. ¡Oh, sí! Eso fue lo que dije, ¿verdad? ¿Extrañas el océano, papá? No, no, no extraño el océano. Pero extraño mi bote. Tengo un bote que el abuelo perro hizo para mí, papá. ¡Ajá! ¡Es una copia exacta de mi bote! ¡Podemos llevarlo a navegar! ¡Eso suena divertido! Peppa y sus amigos están en el estanque de patos. ¡Ahoy, tripulantes! ¿Hay espacio para otro bote en estos amplios mares? ¡Sí! ¡Excelente! Dani, nuestro bote necesita un capitán. No se navega solo. Papá, ¿te gustaría ser el capitán de mi bote? Estaría encantado, Dani, si tú eres mi primer oficial. Sí, por favor. ¡Lanza el bote! A la orden, capitán. El viento viene del sudeste. Las aguas están en calma. Mi última aventura fue navegando alrededor del mundo. Ahora mi próxima aventura será navegar por un estanque de patos. Al capitán perro le gusta navegar por estanques de patos. A todos les gusta navegar por estanques de patos. Adiós, señora Gacela. Es la hora de salida del grupo de juego de Peppa. Niños, la próxima semana no habrá grupo de juegos. ¿Por qué, señora Gacela? Me voy a ir. Oh. Adiós, niños. ¡Adiós, señora Gacela! Peppa y George llegan a casa del grupo de juegos. Mami, no habrá más grupo de juegos. ¿No más grupo de juegos? La señora Gacela se va a ir. Supongo que ha sido maestra por mucho tiempo. La señora Gacela les enseñó a las mamás y los papás cuando eran niños. La señora Gacela me enseñó todo lo que sé. ¿Quién puede contar hasta tres? Uno, dos, tres. Ahora que lo pienso, la señora Gacela debe ser muy vieja. Probablemente por eso decidió dejar de dar clases. ¡Ya sé! Hay que hacerle una fiesta de despedida a la señora Gacela. ¡Suena divertido! Es el día de la fiesta de despedida de la señora Gacela. Todos vinieron a ayudar. Pedro, quédate afuera y avísanos si ves venir a la señora Gacela. ¿Por qué? No queremos que la señora Gacela nos sorprenda preparando su fiesta. ¡Oh, no! ¡Sería una sorpresa! ¡De acuerdo! Espero que hayamos invitado a todos. ¿Y las viejas amigas de la señora Gacela? ¿No fue parte una vez de un grupo musical? ¡Así es! Tocaba la guitarra con las Gacelas del Rock.
Hola, Gacelas del Rock. Hola, la señora Gacela dejará el grupo de juegos. ¿En serio se va? ¡Qué triste! ¡Vamos a hacer una fiesta! ¿Una fiesta? ¡Qué divertido! ¡Ahí estaremos! Bien, todos van a venir. Ahora hagamos la comida de la fiesta. Esta es la cocina del grupo de juegos. Todos ayudan con la comida de la fiesta. Emilia Elefante y Wendy Lobo decoran los pastelillos. Yo haré el betún. Yo pondré 100 similar de chispas. Pepe George hace la gelatina. ¡Gelatina temblorosa! ¡Tiembla, tiembla, tiembla! Pedro Pony está afuera haciendo guardia. Aquí viene la señora Gacela. ¡Viene la señora Gacela! No estamos listos. Entreténla, Pedro. ¡Bueno! ¡Hola, Pedro! Hoy llegaste muy temprano. ¡Sí! ¡Por favor, no entre! ¿Por qué no? Es un lindo día, ¿no cree? A mí me encanta. Sí, Pedro. ¿Ahora ya puedo entrar? No. Es contra la ley. ¿De qué estás hablando, Pedro? Estamos listos. Ya puede entrar. ¡Sorpresa! Por ser tan buena maestra, por ser tan buena maestra, por ser tan buena maestra, la queremos felicitar. ¡Hurra! Aquí tiene un regalo para usted. Es un reloj antiguo. ¡Oh! Está hecho de plástico sólido. Gracias, pero ¿por qué me hicieron una fiesta? Todos aquí queríamos agradecerle por ser la mejor maestra del mundo. Así que le hicimos una fiesta de despedida. Porque usted se irá para siempre. No me iré para siempre. Pero usted dijo que ya no habría grupo de juegos. Ay, Peppa. Solo dije que no habría la próxima semana. ¡Me voy de vacaciones! ¡Oh! Seguiré dando clases por muchos años. ¿Quién más querría ser maestro? ¡Nadie! Estoy muy feliz de que no se vaya la señora Gacela. Sí, y no se me ocurre mejor razón para una fiesta. Y todas las fiestas necesitan música. ¡Oh! ¡Son las Gacelas del Rock! Hola, Gigi. ¿Aún tienes tu guitarra? ¡Sí, claro! ¡Vamos a rock and rolear! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡La tortuga traviesa! Es un hermoso día de otoño. Peppa y sus amigos están jugando en las hojas. ¡Miren! ¡Aquí está Titu, la tortuga! ¡Hola, señor Titu! ¿Qué está haciendo aquí? ¡Titu! ¡Titu! Es la doctora Hamster, la veterinaria. ¡Aquí está Titu! ¡Qué bueno que lo encontraron! ¡Oh, tortuga traviesa! ¡Regresa a tu casa! ¡Es hora de dormir! Pero todavía no es hora de dormir, doctora. Es la hora de dormir de Titu. Él duerme todo el invierno y despierta en primavera. ¡Eso suena bien! ¿Te gusta dormir, verdad, Pedro? ¡Sí! ¡Ay, no! ¿Titu? Parece que Titu huyó. ¡Oh! ¡Miren! ¡Está en ese árbol! ¡Ay, Titu! No sé por qué te gusta escalar los árboles. ¿Cómo vamos a rescatar a Titu? ¡Hay que talar el árbol! No. Voy a llamar a los bomberos. ¿Estación de bomberos? ¿Qué dice? ¿Una tortuga en un árbol? ¿Otra vez? ¡Vamos en camino! ¡Abran paso! Los bomberos usan la escalera para rescatar mascotas de los árboles. ¡Ven conmigo, Titu! Titu está escalando más alto. ¡Ven acá, pequeñín! Mamá Vaca está escalando el árbol. ¡Tenga cuidado, Mamá Vaca! ¡Ay, no! ¡Me atoré! Las vacas no son muy buenas subiendo árboles. Espere, voy a subir. Ven aquí, Titu. ¡Oh! ¡También me atoré! Los elefantes tampoco son buenos subiendo árboles. Bueno, parece que eso no funcionó. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Hay que talar el árbol! ¡No!
Llamaré a otro servicio de rescate. ¡Hola! Servicio de grúas de Gran Perro. ¿Hola? Tito, la tortuga está en un árbol. ¿Tortuga en un árbol? ¿De nuevo? ¡Voy de inmediato! ¿Cómo se baja una tortuga de un árbol? ¡Hay que talar el árbol! ¡Sí! ¡Hay que talar el árbol! ¡No! Bueno, entonces yo subiré. ¡Hurra! ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Creo que me atoré. Los perros tampoco son muy buenos subiendo árboles. ¿Ya podemos talar el árbol? No. Tenemos que llamar al mejor servicio de emergencias de este lugar. Está bien, voy en camino. Es la señora Coneja en su helicóptero de rescate. Hola a todos. Vamos a rescatar a esta tortuga. ¿Quién vuela su helicóptero? Ups, lo olvidaba. Pondré el piloto automático. Piloto automático, que tenga buen día. El piloto automático controla el vuelo del helicóptero. Te tengo, pequeño travieso. La señora Coneja rescató a Titu. ¡Hurra! Gracias, señora Liebre, por rescatar a mi querido Titu. No hay problema, doctora. Gracias, gracias por salvarnos también. Solo hago mi trabajo. Adiós. ¿No está olvidando algo? ¿Qué? Ah, sí, mi helicóptero. ¡Adiós a todos! ¡Adiós! ¡Qué tortuga tan mala eres! Ay, bueno, ya tienes sueño. Regresa a tu caja. ¡Duerme bien, Titu! Titu se fue a dormir todo el invierno. Se volverá a despertar en primavera. La tienda del señor zorro. Mamá y papá cerdito envuelven un regalo. ¡Oh, un regalo! ¿Es para mí o es para George? No, Peppa. No es para ti ni para George. ¡Ah! ¿Es un juguete? No, es un jarrón de vidrio. ¡Es un regalo aburrido! Es un regalo para adultos. Lo compramos para la abuela y el abuelo cerdito. Es su aniversario de bodas. ¿Podemos comprarles un regalo George y yo? Eso es muy amable de tu parte, Peppa. Pero los regalos pueden costar mucho dinero. Tenemos dinero en nuestra alcancía. Peppa y George tienen un centavo y dos botones para gastar. Entonces, vamos de compras. Esta es la tienda del señor zorro. Hola, ¿qué tal? ¿Puedo ayudarlos? Es el aniversario de bodas de la abuela y el abuelo cerdito. Los dos son muy viejos y necesitan un regalo. Mi tienda lo tiene todo. Estoy seguro de que encontrarán algo que les guste. ¡Un osito! ¡Me encanta! ¡Este puede ser el regalo! Peppa, el regalo no es para ti. Es para la abuela y el abuelo. Ah, sí. ¡Oh, mira! ¡Dientes graciosos! Son dientes mecánicos de broma. Son muy populares. ¿Puede ser el regalo de la abuela y del abuelo? Creo que la abuela y el abuelo no necesitan más dientes, Peppa. ¿A la abuela y al abuelo les gusta cavar y sembrar? Sí. ¿Por qué no les compran un cubo y una pala? Compre una y llévese otra gratis. Ya tienen palas, cubos, tornillos y todo eso. ¿En serio? ¡Ya sé! Al abuelo le gusta navegar en su bote. No digas más. En mi tienda tengo todo lo que un marino puede desear y necesitar. ¿Tiene un tesoro de pirata? Todo excepto un tesoro de pirata. ¿Al abuelo y a la abuela les gustan las antigüedades? ¿Qué es una antigüedad? Una antigüedad es algo viejo y singular. Usualmente sí. Pero mis antigüedades son nuevas. Esta silla viene en un juego de 12. Es linda, ¿no? ¿Es de roble? Sí, está hecha de roble de plástico. ¿Y es cómoda? No debe sentarse en ella. Las sillas antiguas no son para sentarse. Entonces, ¿qué haces con ellas? ¿Las miras?
Eso no es divertido, ni siquiera para un adulto. Comprar un regalo para la abuela y el abuelo es muy difícil. No lo entiendo. Mi tienda tiene de todo. Seguramente debe haber algo que les guste. ¡Sí hay! A mí me gusta el oso. Y creo que a la abuela y al abuelo también les gustará. ¡Oh! Entonces compremos el oso. Una buena elección. ¿Quién va a pagar? Un centavo y dos botones. Aquí está su cambio. Un botón. Gracias, señor zorro. Pepa y su familia llegan a darle a la abuela y al abuelo sus regalos. ¡Abuela cerdita! ¡Abuelo cerdito! ¡Hola, pequeños! ¡Feliz aniversario! ¡Oh! ¡Otro jarrón de vidrio! Es un regalo de adulto. Es por eso que es aburrido. Es hermoso. Lo pondremos con los otros jarrones de vidrio. George y yo les trajimos un regalo. Espero que les guste. Un osito para el abuelo y para mí. Gracias, Peppa y George. Es muy bueno abrazando. ¿Tiene nombre? Se llama Cito el osito. ¿Y qué le gusta comer a Cito? Chocolate y brócoli. Es el mejor regalo que nos han obsequiado. Oh, pero si Cito va a vivir aquí, necesita niños con quien jugar. Podemos jugar con él, abuela. Y cada que nos visiten, estará aquí para que jueguen con él. ¡Oh, qué bien! Las llaves. Peppa y su familia salieron a dar un lindo paseo en las montañas. Es hora de ir a casa. ¡Vamos al auto! Gracias por visitar el Mirador de la Montaña. ¡Vuelvan pronto! ¡Llaves! ¡Llaves! No, George. No puedes jugar con las llaves del carro. Las puedes perder. Pero tú estás jugando con las llaves, papi. Pero soy un adulto. No voy a perderlas. ¡Ay, no! Papá Cerdito tiró las llaves por el drenaje. Oh. Bien. Vamos a casa. Eso puede ser complicado. ¿Por qué? Papi soltó las llaves por el drenaje. ¡Ay, Papá Cerdito! No te preocupes. Sacaré las llaves del drenaje con una rama. ¡Hurra! El drenaje debe ser más profundo de lo que pensé. La rama no es bastante larga para alcanzar las llaves. Lo que necesitamos es una caña de pescar. Así podemos agarrar las llaves con el gancho. Quizá la señorita Conejo venda cañas de pescar. ¿Vende cañas de pescar? ¡Claro! ¡Por supuesto! Y no sé para qué. Porque no hay peces en las montañas. No pescaremos peces. Pescaremos llaves. Mi papá soltó las llaves por el drenaje. ¡Ay! Nunca las recuperarán. Aquí el drenaje es muy profundo. ¿Para qué es el drenaje? Un drenaje se lleva el agua de la lluvia al mar. La caña de pescar no es bastante larga para alcanzar las llaves. ¡Santo cielo! ¿Qué tan profundo es el drenaje? Podemos saber qué tan profundo es si soltamos una piedra. Buena idea, señorita Conejo. Podemos contar cuánto tarda una piedra en llegar al fondo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es muy profundo. Se lo dije. ¿Ahora qué podemos hacer? Es el señor Toro y sus amigos. A George le gustan las excavadoras y las grúas. ¡Hola a todos! ¡Hola, señor Toro! Bienvenidos al Mirador de la Montaña. ¿Vinieron hoy aquí a trabajar? ¡No! Es nuestro día libre, así que vinimos a disfrutar de la montaña. Puede ver por kilómetros, jefe. Sí, es muy bonito. Señor Toro, ¿nos presta su grúa un minuto? ¿Para qué? Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡No digan más! ¡La sacaré de inmediato! ¡Señor rinoceronte, la grúa, por favor! ¡A un lado! ¡Baja la cadena! ¡Qué suerte que el señor Toro viniera hoy también! Sí, finalmente tendremos nuestras llaves. ¡No llega más lejos, jefe! El señor Toro es el jefe.
¿Ya encontró las llaves? ¡No! ¡La cadena no es tan larga! ¿Y ahora qué haremos? ¡Sencillo! ¡Pues cavaremos la montaña! ¡Hurra! El señor Toro está cavando en el mirador. ¡Alto! ¿Qué pasa? Vinimos a ver el mirador. Hay una excavación ahora. No tardaremos. Mi papá soltó las llaves del carro por el drenaje. ¡Oh! ¡Espera! ¡Espera! ¡Son las llaves! ¡Las tenemos! ¡Hurra! ¡Aquí tienen! Gracias, señor Toro. ¡No fue nada! ¿En dónde quedó el mirador? El mirador ahora es un enorme agujero. Ahora es una caverna. Bienvenidos al mirador de la caverna de la montaña. Y todo gracias a mi papi. Y al señor Toro. ¡Sí! ¡Soy bueno cavando agujeros! Al señor Toro le gusta cavar agujeros. A todos les gusta cavar agujeros.